Hola amigos, quien les habla es Sebastián Gutiérrez y el día de hoy vamos a revisar una de las marcas más polémicas y famosas del mundo del streetwear, Supreme. No se lo pierdan. Como les comenté al inicio del video, el día de hoy vamos a revisar una de las marcas más polémicas y famosas del mundo del streetwear, Supreme. Para comenzar a hablar de Supreme, primero debemos hablar de su fundador o su creador, James Javier. James nació en los Estados Unidos. A la corta edad de un año, su familia decide mudarse a Inglaterra y es a los 19 años que James decide viajar a la ciudad de Nueva York, atraído por la sinergia de la ciudad y por su gran interés en la moda. En el año 1989, James Javier funda Union en compañía del dueño de Undefeated. Posterior a esto, decide trabajar junto a Sean Stacy. Es en el año 1994 cuando James Javier decide fundar, solamente con $12,000, la marca Supreme. Bueno, pero ¿qué es Supreme? En palabras propias de James Javier, cuando inició la marca Supreme, uno de sus propósitos principales fue crear prendas simples y básicas para un nicho específico de skaters de Nueva York. Una de las características principales de las tiendas Supreme es que son bastante amplias y la ropa la podemos encontrar exclusivamente en las murallas. Esto se debe a que su fundador quería crear una tienda especializada para skaters, que pudieran entrar a la tienda con sus patinetas. Lo más curioso del creador de la marca Supreme, que es una marca de skaters, es que nunca se ha montado sobre una tabla de skate. Actualmente Supreme cuenta con 11 tiendas, 3 en Estados Unidos, 1 en Inglaterra, 1 en Francia y el resto en Japón. Una de las preguntas típicas que te puede surgir cuando hablamos de Supreme es ¿de dónde viene la inspiración de su mítico box logo? Como podemos observar, la presencia del logo de Supreme lo podemos encontrar en cada uno de sus accesorios y prendas. Por ejemplo, tenemos esta pelota, un Mofi y hasta un termo donde se encuentra la marca. Y este box logo lo podemos encontrar inclusive en sus bolsas. Y esta bolsa tiene un par de Yeezys que estamos regalando dentro de los primeros 50,000 suscriptores. Así que recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Bueno, como algunos de ustedes ya lo saben, el logo Supreme está inspirado en el arte de propaganda propio de Barbara Kruger. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace tan especial a esta marca Supreme? Una de las características principales de la marca Supreme es que no sigue el modelo tradicional de mercado. Es decir, no se rige por la oferta y la demanda, sino que más bien Supreme se caracteriza por crear prendas limitadas. Esto con el fin de que la demanda supere la oferta. Y es por esta misma razón, de alta demanda y poca oferta, que existe un mercado paralelo de reventa de Supreme, en donde podemos encontrar prendas que en la tienda son bastante asequibles a precios muy elevados. Está el impacto que tiene Supreme en el consumidor con su manejo de stock limitado, que actualmente la marca se da el lujo de sacar accesorios absurdos, los cuales se agotan en pocos minutos. Bueno, ¿y cómo Supreme ha llegado a ser tan famoso? Otra de las características fundamentales de la marca es que su estilo de propaganda es el denominado guerrilla, en donde básicamente Supreme plaga la ciudad de publicidad en papel y de stickers en los muros de las calles, llegando incluso a intervenir o a atacar directamente cualquier otro tipo de publicidad. Otra de las cosas que ha ayudado a que aumente el hype o la necesidad por Supreme es obviamente que muchos artistas actualmente lo utilizan, tales como Justin Bieber, Kanye West, Drake, Lady Gaga, entre otros. Otra de las características principales que tiene la marca Supreme es obviamente las colaboraciones que hace tanto con artistas y marcas, entre los que destacan Jeff Koons, Larry Clarks, Cox, entre otros. Y hablando específicamente de otras marcas con las que colaboran, se destacan las colaboraciones con North Face, Nike, Vans, Playboy, Stone Island, Everlast y obviamente el bombazo más reciente, Louis Vuitton. Hablemos de lo importante, cómo comprarlo, el fit y la reventa. ¿Cómo comprar Supreme? Afortunadamente para la gente que viene a Estados Unidos o en Europa, bueno, tienen acceso directo a la tienda Supreme, en la cual pueden comprar sin ningún problema. Bueno, por otra parte, para la gente que vive en Latinoamérica, como en mi caso, que yo soy de Chile, no hay una forma directa de comprar Supreme en tiempo real. Pero sí hay tres métodos, y si tú eres un seguidor del canal desde sus inicios, sabrás que yo hice un video en donde explico cómo comprar Supreme directamente desde la tienda utilizando un intermediario. Las otras formas de cómo comprar Supreme, ya sea en Estados Unidos o en Europa, siendo latinoamericano, es teniendo a alguien que compre por ti, o en el caso específico de Estados Unidos, es que si tienes la suerte de que tienes un familiar o un amigo que vive en Estados Unidos, ve la posibilidad de que te compre una tarjeta de prepago llamada Vainilla Card, que es una Visa, en donde básicamente tú puedes comprar y cargarla desde acá
sin ningún problema, pero sí o sí tu amigo o tu familiar tiene que encargarse de enviarte el paquete hacia tu país correspondiente. Los drops de Supreme se actualizan todos los jueves a las 11 de la mañana en horario de Nueva York. Algo que deben entender a la hora de comprar Supreme es que todas las semanas van cambiando el stock. Y con esto me refiero a que si el día de hoy a mí me gusta una polera o una playera de la página, probablemente, bueno, la próxima semana, el día jueves, esa polera la van a sacar de stock, independientemente si la polera se vendió o no. Es por eso que yo les recomiendo que si les gusta algo, lo compren inmediatamente. En cuanto al tallaje de Supreme, yo les recomiendo que vayan a su TTS en todas las prendas. Lo bueno de Supreme es que dentro de su página tiene un size chart en donde pueden encontrar las medidas de cada prenda. Pero obviamente, como todos sabemos, es tan poco el tiempo que uno tiene para comprar las cosas que yo les recomiendo que vayan directamente a la talla que usualmente usan. Otra de las características principales de Supreme, por si no lo sabían, es que el store no está abierta durante todo el año. Usualmente la tienda y el e-commerce cierran para los cambios de temporada. Es decir, a fines de julio, a principios de agosto y entre enero y febrero. Bueno, en cuanto a la reventa de Supreme, yo les recomiendo comprar los productos en Grail el mismo día que salió el drop o directamente desde StockX, que es una página donde pueden comprar ropa y zapatillas originales a un precio de reventa asequible. Próximamente en un video de cómo comprar por StockX de manera segura y evitando ciertos problemas típicos con el aduanaje. Bueno amigos, este fue el video de todo lo que sé de Supreme. Si les gusta el contenido que estamos generando y quieres ganarte un par de Yeezys, recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like al video si te gusta, coméntalo, compártelo, recuerda seguirme en mis redes y la pregunta del video es: ¿crees que Supreme es la mejor marca de streetwear? Si no lo crees, déjame en los comentarios cuál crees tú que es la mejor marca. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!